Gusano mío. Buenas. Muy buenas, Bueno. Grifo. Quizá. ¿Qué Hola, quizá? ¿Qué hola. tal? Buenas. Amigos, ¿qué tal los mujahidines? Hola, Madre amigo. mía, cómo me pilla el peluquero. Estos A dos ver, señores júntense tendrían los conmigo, huevos. júntense. Buenas. Vengan aquí, Buenas. vengan aquí. Venimos aquí, venimos aquí. A ver, ¿quién Estamos está aquí? todos bien. Sigamos al Ya, pero. imberbe. Vengan Hola, aquí, soy el eso. Vengan farmacéutico. aquí. Ian. Ya este cura prenderle fuego. No me paga los Asgari. Ah, no, Ian no eres de mi escuadra, ¿no? O sea, ¿quieres Sí. decir de mi grupo de amigos? Sí, ¿Así? el cura viene con nosotros. Vale. Este cura no es el bueno. Eso no lo sabía yo. A ver, lleváis Yo unas os pongo un barbas de alto. cadena 100, ¿eh? Este tampoco, Pasa que este ser extranjero, lleva una cruz este ser cristiana, ¿no? infiel. Es un Ortodoxa. souvenir. Es ortodoxo. A ver, señores, escuchen. Configuren sus Nokias con el número 50 55, ¿vale? Cinco, Evitemos cinco. usar, afirmo, evitemos usarlo lo menos posible, si no es estrictamente necesario. Sacar la radio aquí es demasiado sospechoso. Bueno, a ver si me oriento dónde estamos. ¿Alguien llega a algún tipo de brújula o algo? No, yo no. GPS llevamos. Kifu y Vasco estáis en forma, He ¿eh? visto el GPS. Tenemos Sin querer cosas raras. Aquí las pruebas son largas. navegador. GPS, ya veo. Vale, Yo coger estamos muy autobús. lejos aún. Vale, todos al bus. Todos al Vamos. bus. A ver, Vasco, te veo muy mayor para conducir. Yo soy Joder, niño Vasco. todavía. Madre mía. Hostia, tú conduce Vasco. No, esto no va a acabar bien. ¡Alajabua, petua! ¡Alajabua, tú, tú! Se ha atragantado. Cling. No bus. Próxima parada. Mantén, Vasco, un momento. Próxima parada, conduciendo Vasco al cementerio. ¡Billete! ¡Pagar billetes, cabrones! No pagar, no conducir. Diez Falta un nombre Asgari aquí, por ¿no? persona. Sí. Falta Falta alguien. 45, Mike. A ver, Vasco, está Bob, está Poncho. Poncho no está. Poncho está abajo, como siempre, fumando pipa. A ver, ¿dónde está? Está Arquifa, fumando. ¿Poncho? ¿Me oyes, hermano? Oye, no vamos a cantar mucho con un lobo A2 Las en el llamadas, me escucha autobús. bien. Es Lobus, Lobus, Afirmo. Lobus. Es la línea A2. Ah, vale. Navarro por 5-4. La La que madre va al que mercado. parió a Navaja. Venga, Poncho. Vamos a esperar al hermano Poncho a que regrese. En el vehículo tiene cosas si quiere Llamar echar al un vistazo. abuelito, decirle Sí. que venir. Uy, tengo que entrar para ver. Abuelito, tú llevar una bonita cosa en tus pantalones que indicar dónde estar. Afirmo, ya lo sé. ¿Tenéis todo el GPS de última tecnología? Te robo. Claro. Yo tener ese bonito juguete que indicar dónde estar. Muy bien. Y Vestiros con barbas y cosas de la población. yo robarle otro al compañero Vasco. Yo no dar sino pagar 15 mujeres. Ya está. Vamos, Poncho. Poncho, arriba. Sintoniza el móvil. Sintonizar móvil 5-4 cuando puedas. Sube y nos vamos.
¿Dónde cojones estás? No ubicar. A ver, un momento. Nos encontramos Estamos en la en población de 016. Sufián. Sufián, al oeste de la población, marcando ruta en el GPS. Marcar ruta. Ah, ya ver, ya ver, ya ver. Joder, ahora qué práctica tienes, coño. Es lo que tiene dedicarse a este mundo. Venga, conductor, arranque el bus. Aquí estoy bien. Estamos todos, ¿no? Ahora sí. Cuidado, no atropelles a este. No sé, el boarding doctor, tú no pagas, tío. Hostia, pues lo acabas de atropellar, macho. ¿Vamos a tener algún tipo de número? Oye, mejor. Oye, el conductor acaba de atropellar a un tío. Un momento, gracias a Dios. Vale. No sé, el doctor. Tú tirarle tío. Eso es lo que cantan los malditos. Sí. Matar a tu infiel, ese es el puro infiel. Oye, es el que lleva la gorra. Aquí detrás me parece que hay gente que se ha dormido. ¿El de la gorra quién es? Y el que está detrás, Kifo, quítate la gorra, hombre, ponte algo más sí, típico de aquí. Yankee de mierda. Esto mola más. Este mejor. Grupo de WhatsApp, ¿me recibe alguien? Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Esto es saber de dónde venir. No vasco, no vasco, no vasco. Hola, hola, sí, mire, nos acercamos a la embajada, ¿vale? Desde el este. Estamos buscando asistencia telefónica. Y nosotros no estamos empezando la embajada, tardaremos 2 o 3 minutos. No, no, gracias, no me interesa. Hasta luego, adiós. Vale, de momento veo que hay dos complejos donde vamos a ir. Complejo Charlie, complejo Bravo. Tenéis todos mapas, ¿verdad? Sí. Afirmativo. Vale, pues nos dividimos. La mitad iremos a Charlie, la mitad a Bravo. Vasco, Bob, Poncho y Kifo iréis al complejo Charlie. Investigaréis lo que hay y me lo comunicáis. Prado, Mena, Ia y yo iremos al complejo Bravo. ¿Entendido? Sí. Punto de encuentro. Sí, apuntaré en la libreta. Lo juntaremos ¿sí? en el punto medio entre las dos, en la calle, cuando hayamos acabado. Hoy. Me parece que el conductor está borracho. Poncho a Vasco, Bob, Poncho, Kifo y a Charlie. Vale. Abuelo, Brados, Mena, Kilian, a Bravo. Okay. Os digo numeración ya si queréis. La comenta Bob. Número 1 será Vasco. Número 2 será Bob. Número 3 será Poncho. Número 4 será Kifo. Número 5 Abuelo. Número 6 Bravo. Número 7 Minuk. Número 8 Ian. De momento, ahí si no me hagáis caso. Ahí a ver cosas raras. ¿Dónde hay? A la derecha, de la, a la izquierda del autobús. ¿Izquierda? Esa hay un olivo. Plateada que está en el suelo, parece un búnker. Sí, un puente, ¿no? O algo así. No, sí que está más bajo del objetivo. Bien, la numeración que he dicho, de momento no le hagáis mucha importancia. Esto será para numerarse o para más tarde en la segunda fase. De momento me voy a poner la plaza. ¿Entendido? Ok, nuestro objetivo en principio es observar la zona y verificar cualquier equipo informático o... Afirmativo, información, hablar con los locales, contarle cosas que sepan. Vale. Luego a medida que cuando acabemos con Bravo y Charlie, avanzaremos hacia el complejo, mientras vamos de camino al complejo Alfa. Observaremos posibles entradas o cosas ocultas en el perímetro de la embajada. Recuerda que no podemos entrar en la embajada. No tenemos, somos simples civiles y no cabe esa posibilidad. Yo tengo las fuerzas armadas.
El burocracia aparenta vasco. Y te hace contacto con tropas armadas hostiles y no tocar mucho las puertas del personal. Si veis que alguien os levanta la voz o tal, os alejáis. Decís el amor y me lo pensé. La libreta es compartida. Negativo, es personal. No querés ver mis intimidades de cura. Oye, ¿nosotros qué canal tenemos? 54, seguro. 55. 55, perdón, ah, sí. Vale. Perdón, Poncho. 55, correcto. Pero acordaos que Mando ha dicho que todo el mundo se ponga el canal 50 como alternativo, ¿eh? No, esto ya lo escuchan. Por mi parte no hace falta que lo hagáis, ¿eh? Pero si queréis, adelante. Ah. Derecha, bien. La próxima a la izquierda. Una seda. Y luego todo recto. Al abuelo ya Ponchero descontar 10 kifas del billete. Ding, 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 ding. Próxima parada. Quiero bajar. ¿Sí? Sí, yo también. No cobra. Voy a pagar. Chicos, antes de que acabe de parar el motor, hacemos un simpa. Aquí dispara a los que roban bravo de cortado. Judo. Veo en el cortero, será aliado. No cuento dos, yo cuento tres. Salta cero uno. Sí. Sigue avanzando, pasando la gasolinada. ¿Cómo está el combustible, el conductor? ¿Un bus? Está completo, de paso. Muy bien. Es el buen bus. Casi desemitido. ¿Qué pitido? Vamos, no, parece escuchar un putido. Sí, yo también. ¿De verdad? Sí, sí, yo, mi voz está muy aguda. Yo bajar aquí. Alto, conductor. ¿Qué tal la derecha de la carretera? Tenemos 45 minutos. Nos bajamos unos cuantos. Conductor, yo te pago a la vuelta. El vehículo a la derecha. 2:15, pues hasta las 3 máximo. ¿Quedamos por aquí o...? No, lo hago contigo. Bien, señores. Dentro de 7-8 minutos nos reunimos en el punto en medio entre Bravo y Charlie, ¿entendido? Entendido. Muy bien, a trabajar. Vamos, señores. Venga, va. Hombre, mira. Joder, qué elegante va este. Le digo siempre. Tiene viruta. No. Hola, señor, ¿sabe dónde está? Ay, que me ha educado. Que este es uno, este es Cristo. Hola, hola. ¿Qué dice, Poncho? ¿De qué hablas? Ese es Cristo, bendito. Poncho, me cago en la puta. Como digas eso delante del tío otra vez, te mato yo mismo. Lo habéis visto, ¿verdad? Era uno de los objetivos. Sí, sí. ¿Y si lo cogemos entre cuatro y le pegamos una paliza? No, no, hay que capturarlo. Pues ponedla donde no, está. Hay que capturarlo vivo, pero eso no significa cómo lo vamos a capturar. Antes voy a anotar esa información. Vale, seguid avanzando, ahora sigo. Y antes de avanzando, un momento conmigo. Yo voy recitando mis... tus oraciones. Cuidadín, que hay uno ahí con un fusil.
Tiene una cama. Dar la vuelta. No, no, nadie se va a atrever a disparar a un cura. ¿O sí? Jefe, tenemos un hombre armado aquí delante. Ok, un vehículo lanza misiles. MJs. Sí. Estos tienen viruta. Entonces, aquí pasta. Aquí una posición. Willow, tenemos armamento pesado. Ay, no, es una torre de. Es un radar. Sí. Aquí hay dinerito. Sí, como lo vea Vasco, se lo lleva. Mejor no nos quedemos quietos mucho rato mirando. No, hombre. ¡Hijos míos! ¿Qué hacéis? Atareado. Sí. Ya veo, ya. Bueno, pues te dejo con tu trabajo, hermano. Pero recuerda, Allah es grande. Allah, pero eso es un puro ortodoxo. Ya, bueno, es lo que hay. Deberíamos movernos. ¿Y ya me oyes? Sí. Es que, a ver, hay una posición. ¿Ves que pone no entry, no? Donde está la interrogación. Sí. Hay un ordenador ahí, tío, pero cualquiera se acerca, ¿sabes? Bueno, tú eres cura. ¡Amigo! ¿Qué tal estás, hermano? Estoy aquí por la causa. Muy bien. Joder, pues.
Hola, señor, ¿qué tal estáis? Qué hermanos. Ya por aquí ya. Sí, aquí hemos estado. La embajada está ahí ya. Y está súper protegido. Sí. No le tengo que hacer que. Esos quesos. Amigo. Buen día, del señor Buen padre. día. Ahora no se dio más, qué bueno. ¿Habéis rezado vuestras oraciones? Mi padre, os tiene mucho. Dios nos ha confesado, como siempre decía. Muy bien. Par de mañana temprano. Muy bien. Salam alaikum, hermanos. Alaikum salam. ¿Vosotros les funciona el teléfono? Parece que hay algún problema con él. No lo sé, no lo estamos usando. Lo que sí hemos visto es aquí detrás, donde está todo este grupo de gente armada. Donde la interrogación hay un ordenador. No lo he visto eso. ¿Habéis leído lo que ponía de lejos? Sí, y luego aquí hay dos radares. Uno de ellos está estropeado y les han traído uno de repuesto. Parece que si se juega con el voltaje se pueden deshabilitar. ¿Eso es lo que ponía en el ordenador? No, en el ordenador no hemos podido llegar. Buenas tardes, vamos a ir. Hola, le voy hola. A acompañar, señor. Vamos despacio, muy bien. Disimulando. Los demás, venga, sí. Mantén aquí. Vale. Queridos hermanos, vengo a convenceros de que abandonéis a Alá y vengáis conmigo. Encantado, venga, me voy. A ver, cuéntame. Empecemos por la creación. Venga. ¿Qué me diría que pasó? Se me cae el turbante todo el rato. Es muy duro ser un hombre de Dios. ¿Tú crees un camello? Yo creo mujeres. No, yo mujeres vender camello. No, no, espérate tú el camello de mami la mujer. No, por favor. Se ha equivocado, hombre. Yo saber un túnel muy bonito donde dar mujeres. ¿Te he encontrado un túnel? Me han dicho un túnel muy bonito. Interesante ese túnel. Funciona papel. Porque en medio de la carretera igual pasa algo rápido. Pero sí. Las piedras. Sí. Eso es de allí, ¿qué es eso? Eso es de allí, ¿qué es? Hola, un señor armado, ¿eh? Sí, sí. Sí, lleva toda la mañana ahí. Amigo vasco, acércate al hombre armado a ver si te dice algo. Sí, no es muy amigable. No es amigable, vale. Y el Eli, ¿eh? Sí. Voy por el autobús. Y aquellos de enfrente también están ahí. Lo que yo no he encontrado la libreta. Sí, yo la tienes en el inventario, me parece. No te pat. ¿Cómo se activa? Pues ni puñetera idea, no me acuerdo. Bien, señores, ¿habéis visto algo interesante? No. Sí. Sí. Han habido cosas muy interesantes. Correr. Bien, estoy pues, demasiado. Me estáis contando mientras nos volvemos a. Cuidado que se nos acerca. Que se nos adelante. Ok. ¿Estamos todos? Falta alguien aquí, ¿no? Sí. Vasco. Vasco. Está limpiando el autobús. Ah, lo está limpiando de entre abajo. ¿Y por ahí quién viene? Sí,
Pero nos falta gente por ver. Sí, sí, hay que seguir. Doctor Poncho. Poncho. Bueno, no ser doctor, ser farmacéutico. Ah. Venga, todos al punto. Y tener muchas cajas de pastillas. Hola, brother. Espérate que esto no se para. Esto es la línea parada. Ah, por fin veo al pater. Necesito confesar mis pecados, pater. Ya ha rezado sus oraciones hoy. Vamos. A la Meca, cada mañana. Me caí subiendo. Línea de autobús, saluda. Línea de autobús Aruba sale en 5 minutos. Línea de autobús Aruba sale en 3 minutos. Ve que conductor. Yo vuelo a encontrar un bonito túnel. Volando ¿sí? con. Sí, sí, salía un mensaje ahí. Donde dar papeles. Jefe, han estado hablando con el señor este del traje. ¿Sí? Flaco, me salía un mensaje de detonar. Ya, ¿usted ya también? Lo he visto. Ahora le llamo por teléfono y le aviso. Y también he hablado con un sujeto de la CIA. Que era un regalito en entrada a su embajada principal. Hay agentes de la CIA. Han puesto explosivos. Sí, y hay una entrada a la embajada por un alcantarillado que hay que llevar una torcha a cortar. Eso es el pasaje desde el minarete. Desde el minarete. Parada ese de la Al-Fali. Del oeste. Parada Al-Fali. Todo el mundo abajo. Apuntas todo eso y luego me lo decís. Vale. Venga, nos dividimos como antes. Unos hacia ahí arriba y otros por aquí abajo. Estamos en Alfa. Al-Fali, parada Al-Fali. No teníamos que revisar también la ¿7 minutos aquí? No, menos. Lo que tardemos en juntarnos. Okay. Buscad donde la interrogación. Que puede que haya algo. Venga, va, vamos. Y hablad con la gente, dividiros como os plazca. Oh, hablad, sí. Preguntadles. Hablad como hermanos. Si necesitan ayuda espiritual, aquí estaré yo, ¿eh? ¿Para dónde vais? Espérate, ya les va por nosotros. ¿Por aquí? Bueno, sí. Yo tengo inmunidad religiosa. Sí, pero no te las balas. Y Alá me hará inmune. Sí. Parece. Oh, qué bonito. Oh, me gustan los minaretes. El mercado. Sí, servicio telefónico me recibe. Aquí su cliente azul me recibe servicio telefónico. Aquí el grupo WhatsApp Zulu. Yo vendo camellos. Vendo camellos. ¿Vosotros querés camellos? No, yo querer mujeres. No, camellos, yo mujeres. Camellos por mujeres. No seáis lascivos. No es lascivia, es para poder ir a otro lado y ir a hacer cosas malas con las mujeres. Anda, esos son buenos amigos. Feos, pero amigos. Al de blanco no lo conozco, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Amigo, ¿tú qué vender? ¿Tú querés camellos? Habéis rezado vuestras oraciones. No, camellos, a mí, ¿cuándo se abre el mercado? ¿Y esa tripa? ¿Esa tripa? Ey, chico. Estos no tienen pinta de musulmanes verdaderos, no, como nosotros. Es ser infiel. Somos turistas. Somos turistas aquí. Coño, no me copias. Hemos venido al mercado a comprar, pero huele mal. Hay poca calidad aquí de alimentos. Yo vendo camellos.
Yo querer mujeres. Hablando de camellos, ¿vais a bajar por allí? Pues sí, con esa barba no sé dónde vas a ir contra las mujeres. Yo soy muy popular con las mujeres cómicas. ¿Qué vais a hacer con esto de aquí? Pues dar paseo, porque a ver mujeres ahí abajo. Esto os lo dejamos a vosotros, ¿de acuerdo, chicos? Sí, ¿habéis mirado lo que hay abajo? ¿O me da miedo no, mirar? Yo no he mirado ahí, no, huele peste. Yo pedí permiso para bajar a ver mujeres. No hay ningún guardia mirando, ¿verdad? ¿Braddock? Dime. No, parece que no. Pero esto más prescindible, baja. Que se me prescindible, no, que prescindible, Paco. Tú bajar. Oiga, que yo no bajar, que da miedo. Está muy sucio. Silencio, cuidado. Señor, ¿ha hablado usted con la persona que está allí? ¿Con quién? Sígame. Le sigo. Que aquí Braddock baja por investigar. Que no, que huele muy mal. Pues Vasco, venga. Que baje Vasco. Mi hermano, que los curas se la protejan. He hablado con este amigo. Traigo un... Pero no bajar más allá de acá. Ah, sí, este es el de las alcantarillas, ¿no? Ah, sí. Hola, mi hermano. ¿Me vino a pasar? A ver. Es un heavy musulmán. ¿Me vino a pasar? No, pero sí, sí. Está tapado. Pone no entry. Pone que no entréis. El abuelo, perdón. Voy a preguntarle por qué huele tan mal. Igual tienen que ser los de mantenimiento, ¿eh? Sale un mensaje. Tenéis que dar a lo de... No, no es la escalera. Os tiene que salir un mensaje en rojo. No sale un mensaje en rojo. No, salgan de ahí. He ido a un sitio... Un pasadizo. Horrible. Afirmo, pero Pasco, así no. Tenéis que entrar. Vale, con... ya ves. Eso es. Ya ves la maleta. Pero... El mensaje. Pero necesitan tijeras. Venga, ¿alguien ha subido arriba del todo a rezar? Mira, que los curas suben, quiero decir. Sí, los curas deben subir. Deben orar rezas arriba. Pero no por ahí, cura. Por la escalera normal. Bueno, por aquí. Yo iré al autobús preparando el autobús. Muy bien, ahora vamos para allá. ¿Los demás habéis visto algo más? No. No, no vengo el camello. Compañeros, mirad la hora. Yo vendo el camello. Quedan 10 minutos. La embajada nos quedaría, ¿no? Sí. No podemos entrar. Pero no podemos entrar ahí. Vamos a November. Quiero investigar eso. La embajada ya se me ha ocupado otros equipos. Ah, oh, vale. Bien, vamos a ir hacia el autobús. Vale. Vamos, sí. No tenemos vamos al autobús. Monjes, si me escucháis, es bajando. Monjes. Vasco, tírate por el minarete. Los teléfonos no funcionan, ¿verdad? Vaya, hombre, lástima. Mira, y se le pagaron una hostia. Espero a las monjas. Las monjas, ¿me oís? Próxima parada, Norbit. Nos marchamos en 10 minutos. Pasajeros para Norby, suban al autobús. Helicóptero pasando por encima. El grupo WhatsApp Zulu, ¿me copiáis? Sí, aquí Zulu. ¿Quién me llama? Le llama el Pater. Estamos en Minarete. Tengo un visor y uno de los radares, el radar central, ha reventado. Desde aquí se tiene muy buena visual de todo. ¿Dónde
¿Dónde está la gente? ¿Qué gente es? Desde abajo. ¿Me oís por el móvil ahora? Nada, se está viendo. Afirmo. Me ofrezco voluntario. Tú tener, no tener bolín. Sin bolín no pagar. Diez camellos, cinco camellos por tres mujeres. Venga, señores, aquí ya gusta, están enfadando los locales. Cada vez da más camellos, ¿eh? Se está enfadando. Conductor, que no deja de pulsar, puto pito. Imagínate lo desesperado que está. Pero al final del día les hagamos ya joder, mogollón de camellos y sin mujeres. La de tiempo que debe hacer que no moja el churro para que ofrezca tantos. La de tiempo que debe hacer que no moja el churro para ofrecer tantos camellos. Checkpoint de radio por 5-0. Adelante, el Vasco, hacia la. Hacia el complejo norte, marcando ruta. Ian. Nos hemos dejado ahí ya. Alto, alto, que. La vista arrancada tiene el padre. Venga, venga, ese cura se está río. Dar prisa, que venís soldado. Si es que la discriminación contra los cristianos lo conseguís. Que Dios me perdone, hola. Cabrones, me habéis dejado tirar. Tú ser ortodoxo, mamón. Venga, por todos sois, lo que no sois es vosotros, que me habéis dejado tirado, asquerosos. Una infiel. Te ruego, ¿qué habéis encontrado en el mercado entonces? Nada. Algo, ¿verdad? Solamente una alcantarilla sucia. ¿Cuál es el plan, Vasco? ¿Sí? Venga, Vasco. Aquí, líder de Juliet, prueba de radio por canal. El complejo Bravo estaba el portátil. Hola, amigo, sí, se ha equivocado de número. No sé, adiós a eso. Estoy hablando con otros equipos. Sí, ya te veo. Les están mandando a la E. Cinco camellos, tres mujeres, venga. ¿Todavía no los has vendido los camellos? No, todavía no, y tengo otra oferta. 10 caballos por cinco. Vaya negociante chungo que tienes. De conductor autobús tampoco mujer. Es que esté para tirar cohetes, ¿eh? Camello por mujer, ahora ya va por 5 camellos por mujer. Sí. Cuando llegue la noche ofrecerá 20 camellos por mujer. Oye, hay un vehículo que parece militar en el pueblo. ¿En qué pueblo? Aquí a nuestras 12 ahora. Cuando acabe la jornada ofrecerá el autobús por una mujer. Y anda la orden de. Alto, Vasco, para. Alto. Alá, mira, como era la orden. Tenemos un vehículo ahí. Ya lo cae ahí. Si no lleva el papel es bajar. Sigo. Alto, no me aparecen mis todos a la vez. Que vaya al cura. Las calles principales. Que vaya al cura. Hermanos. Vale, dividirse. Tengo que hablar con los militares, dejar ver qué saben. Vale, yo me voy. ¿Qué tal estáis? Yo me voy con el cura, que sé seguro que tiene buena pinta. Estoy en mi peregrinaje por todos los pueblos de la zona. 10 minutos, señores, 10 minutos. La esperanza de que me contéis vuestras cuitas, vuestras inquietudes, vuestro camión militar que estoy viendo delante, vuestras penas, vuestro tanquetote que está aquí. Amigos. ¡Oh, qué bonito aparato tenéis! Sí.
¿Qué tal estáis? Bonitas gafas. Sí. Oh, amigo. Esto está. Hola, amigo. Está la picha. Un helicóptero, un tanque. El helicóptero. Está. El helicóptero tiene cohetes hasta en las hélices. Sí, te digo. Este tiene un informe. Hola, hermano. ¿Tú? ¡Amigo! Para defender la patria, ¿verdad? Sí, sí, sí. La patria debe de ser defendida. Sí, yo no me veo hecho aquí, ¿eh? No, no. ¡Amigo! ¡Amigo! Y ven por aquí. Cuéntame, pues está petado. ¿Hay algo en el mercado, amigos? No, simplemente soldado. Nada, nada interesante, ¿no? ¿Qué oferta? Un helicóptero de combate. Un tanque torti. Quedan menos de 5 minutos. Aquí Juliet por canal 50 para India, ¿me recibe cambio? Pueblo, mira la hora. De una zona fortificada. Quedan 7 minutos hasta la comida, Braddock. Vale, vale. Creo, vamos, creo. ¿Cuál era la palabra? Centauro. Sí. Es traslado órdenes de acuerdo de la chunga. Centauro en 4 minutos. Repito, ahora están diciendo. Centauro en 4 minutos. Centauro en 4 minutos. Cuatro minutos. Y le vas porque voy a coger el autobús. Parece, sí, no sabes. Está bien defendida, ¿eh? Esta zona sí está bien defendida. Pero, ¿veis tropas más por ahí? ¿Alguna tropa más suelta o solo...? Sí, al fondo aquí, creo que está Vasco. ¿Habéis visto la fábrica esta? El edificio, a ver qué había por aquí. Vale, subimos rápido y nos vamos. Venga, sí, faltan menos de 4 minutos. Amigos, ¿qué tal estáis? Vengo a orar con vosotros. Parece hola. Que esta obra está abandonada ya. El pater. Bueno, pero es un buen sitio si tenemos que ponernos nosotros. No, no, ni, sí. No. Despejado con esto. Vámonos, venga. A ver, señores, mi programa de llamada grupal. Nos vamos a ver todos. Aquí vamos a llegar tarde a la comida. Aligeramos el paso. Una vez corre, yo estoy regordete, no puedo. Amigo, ¿dónde está el que vende cabras y ovejas y camellos? Ese no era Vasco. ¿Está pitando sí ya? Sí. ¿Pitando el qué? Oh, amigo, qué helicóptero tan bonito. El autobús que... Está pitando ya. Sí, que lo lleva de excursión. Tengo mucha cera en los oídos. Ese vehículo no estaba aquí antes. ¿Cuándo? Aún no lo he visto yo antes. El VTR. Sí, sí que estaba. Estaba el VTR. Sí, sí que estaba. Me he quedado obnubilado con ese bonito T-72 tan... estupendo, amigo, que tiene. ¿Puede disparar al autobús? Por favor, no. Oh, qué ruedotas. Sí, puede, amigo, ¿qué tal? ¿Puede disparar al conductor del autobús? Vaya gafa. Sí, por favor. Mira, alejamos. Mira qué bonito. ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va? Venga, amigos, que vendo 5 camellos por 3 mujeres. Ahora ya son 5. Llevan siendo 5 desde que empezaba a vender. Sí, pero que alguien le quite el clic derecho. Ser 5 camellos por 3 mujeres. Espera, viene alguien. Ya está ligero del paso. Este cura es ser vago. Este cura es ser vago. Venga, arranca. Venga, cansino. Esa vez no nos dejamos ahí, ¿eh? Negativo. Ah, vale.
marca la ruta, mapa el GPS. Regresamos a base, señores. Si vamos campo a través, llegamos antes. Esto no es un todoterreno, ¿verdad? Bueno. Resumen y rango de visto. Complejo chat, ¿no? Informadme de, por favor, qué habéis visto, con quién habéis hablado. Se habla con la gente de la CIA que a ver túnel para ir a la embajada. Y eso no me habéis dicho antes. Y que han puesto, la gente de la CIA. Sí, y han puesto también cargas para... Al revés, Pascu, al revés. Repite, Bob. Está yendo al revés, Pascu. Pascu, te equivocas en camino. Vale, que el agente de la CIA también ha dicho que han puesto cargas explosivas para la inserción nocturna. ¿En qué posición? Que el mando las puede detonar con su detonador. En la puerta copiado. Principal. Recibido el informe ahí. Bien, el túnel, el mismo lo hemos visto en el complejo Alfa. Vale, y en Bravo hemos encontrado un radar que estaba inhibiendo las comunicaciones, pero aparentemente lo han destruido, como hemos visto desde el minarete. ¿Es correcto, Pater? ¿Bien? Sí. Bien. Y el complejo November, ya habéis visto lo que hay. Refuerzos enemigos. Así que regresamos a base e informamos. Buen trabajo. Embajada, esperamos en los equipos. Equipo, en los mercados también se reunían. Y Poncho, ¿no hemos perdido a Poncho? No me digas, no estoy atrás. ¿Poncho? Sí, estoy. Trastornado. Está durmiendo. Que también han dicho que en los mercados se reúnen hasta 300 guardias. ¿300? Eso de 100. Sí, que por la noche al mar se jale. Que por la noche se vía. Entendido. Bueno, teníamos un objetivo en el punto Charlie. Lo habéis visto ahí, paseando por el mercado. Sí, he puesto un punto, de posible punto, porque ahí se detiene a mirar el mercado y está muy listo. Oculto. Sí, por lo visto va por las noches a ayudar a los lugareños. Buen trabajo. En el complejo Noviembre, alrededor del complejo hay bastantes guardias. Es un minarete. Qué ganas tenía de hablar normal, ya, no tener que estar fingiendo, hostias. ¿Has visto un tirador primero? Tirador normal. Vasco se ha metido demasiado en el papel. Cuidado. Me pica la barba esta. A mí también. Quítatela, Estoy hasta la pincha yo también. Bueno, ya. Ya me vi mi gorro de cowboy. Fuera. Lo vendo. Ya, me lo voy a dejar. La mayor soporte es mujer. Espérate, no sea que nos paren. Vasco, es que no sabéis que Vasco no es un soldado. Es un local que hemos contratado para que trabaje con nosotros. ¿Tenemos sanitario? Yo. No, ese es el marco. Vale, lo digo porque tienes una mochila abajo médica. Ya, pero no me la voy a poner hasta que estemos en una zona de... que nos puedan ver. No, pero la mochila no pasa nada. No, pero vamos, nos tienen que, de todas maneras, me la cojo a vuelo. Sí, puedes cogerla, no pasa nada. Vale. ¿Qué rol tenemos cada uno? Vale, repito la operación y vuestro rol, ¿vale? Número 1 será Vasco, Skull. Ay, no, que es Medical Bob. Número 2 será Bob, fusilero. Número 3, Poncho, ametralladora. Número 4, Kifo, fusilero. Número 5, Abuelo, el líder de equipo. Número 6, Braddock, médico. Número 7, Menok. Menok, ¿cómo llevas lo de tirador? ¿Te controlas? Sí, creo que sí. Pues el de tirador. Ian, lo mismo. ¿Te controlas bien de tirador? Sí, hombre. Pues tirador. Dos tiradores, ¿verdad? Bueno, a ver qué tenemos. ¿Me podrías repetir mi rol? ¿Qué fusiles hay? No te conoces, Ian. Tenéis, a ver, los roles los cogéis directamente. Eso se equipa de manera directa. Repito, los roles. Uno, Vasco, escudo.
2 Go, fusilero. 3 Poncho, mediadora. 4 Kifo, fusilero. 5 Abuelo, líder de equipo. 6 Bravo, médico. 7 Medoc, tirador. 9 8 Ian, también tirador. Tirador, dependiendo del arma que haya. A ver, ahora lo veremos. Si es un rifle de precisión, lo cambiamos. Bueno, sea que sea, tendrá una buena mira. Sí. Claro, no, bueno, que no sabemos, A ver qué nos han, con qué nos han equipado estos. Gente delante, pero opción. Casco disimula. Cuidado que. Hostia, pero parece esa ambulancia está loca. Mandala de una sardina o cosas de estas. Vamos de excursión. La excursión. Bravo que se ha cagado. De Juan Acao. Cuidado. Sí, sí. Ahora tienes que decir quién. Lleva yo? Chungo, ¿eh? Yo, ¿qué? Yo. Es que el conductor. Es que sabes qué pasa, el conductor ese me da mucho miedo. Pero oye, otra. Acelera. Pítales. Otra, eso, Vasco, piquete, pítales, pítales. Puta. Ha dicho 20 camellos, 3 mujeres. Joder, ya va por. Bob, ya va por 20 camellos. ¿Tú no sabes que los camellos aquí se regalan y los caballos son mejor? Seguro que vas con realidad, no es un agente enemigo. Pues se va con el autobús follado, nos vamos a estrellar. Disfrutar del desierto. Sí, de la calor, ¿no? De la arena. Sí. Andabas con poner el aire acondicionado del autobús. Si seas un calorinas, no quiere decir que no esté enchufado. Mira, veo la base, tío. Sí. Nos queda media hora más. Uy. Lo dejé la cuesta esta, verás tú. Venga para arriba. Vamos. Venga, Bob, sale y empuja. Pues, espera. Diagonal. Vamos. Sabéis que esa no es la entrada, ¿no? Bueno, pues dentro de unos segundos lo será. Sí, estaba pensando en eso. Vale, pero... igual. Tira la puerta abajo. Ya teníamos que haber girado. No, ahí. Está viendo el mapa, otra cosa. Ya. ¿Pero qué haces? ¡Hostia! Tú eres un buda. Sí, sí. Bueno, ahora sí que la entrada. Sí. Esto se llama llegar con esto. No, es que voy a la esquina para. Último parada, me pones cruzado para que no salga nadie. Espera que bajen todos y lo pongo. ¿Bajamos? Sí, todos abajo, venga. Salta, pelado.
bastante. ¿Tú dónde estás? Son todos líderes de equipo, no hay roles diferentes. Sí, ya la verdad, la otra nivel y la más. ¿Has dicho oscuro yo? Ah, sí. Vale, no me mantenés. Vamos. Vale. ¿Dónde nos podemos cambiar de ropa? Para coger equipación. Dark, no tenéis permiso. No, señores, que no tienen permiso para coger equipación. Aquí no se hace lo que uno quiere. Vamos. Y algo lo que mi líder me marca. Para curar. Bueno, debería escuchar a todo el mundo. Solo que ahora los médicos para curar tienen que bajar el arma o guardarla para poder iniciar la curación. Vale, vale. Vamos, señores. ¿Has oído, Darius? Dime. Que hay que. Para poder curar. O sea, que nos vamos a poner el lado los dos. Creemos que es más seguro entonces. Me parece bien. Vale, Ruso, necesito que confirmes por radio. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Os he perdido? Están en el complejo. Visto, nos han mandado para aquí. ¿Quién está complejo? Zona de briefing. Somos en el complejo. Estamos en el complejo complejados. Te he copiado yo. Tenemos bastante información. Pero no han dicho que no equipamos. Vale, aquí en todas las escuadras. ¿Quién falta por estar? Aquí India solicita permiso para equiparse. ¿Quién se ha equipado sin permiso? Este mamón de aquí. Perdón. ¿Desde cuándo vamos a las cajas sin permiso? Me ha salido una estamos en briefing. Estaba tocando el espaciador para saltar y me ha saltado. No pasa nada, no, no pasa nada. Lo siento. ¿A quién estabas tocando tú para saltar? Es un accidente. A ti te estaba tocando. Flaco, no hay ninguna escuadra que ha dicho espaciador, no operador. Aquí me falta gente. Vale, chicos, mantener. Aquí Papa Vía, que cada escuadra indique estado y posición. Cambio. Buah, eso es un falso. Hemos visto a uno de ellos, al de la derecha. Sí, ahora explicamos. Sí, el de la derecha estaba, yo lo he visto en lo alto de la azotea del edificio principal y al general está en la primera planta de una nave que hay al norte. Joder, en esa foto parece que se ha hinchado. Flaco, la única persona que me ha contestado por 50 desde mi radio ha sido Valtor, que está en nuestra escuadra. A ver si es que te escucha por 51, yo tengo las dos, pero si has dicho que has transmitido por 50. He hablado por 50. Joder, Vasco, menuda tripa tienes. Yo tengo las dos, mis horas de río. Es una cuestión de que la radio. Menuda tripa tienes. Es que se ha embarazado. Lima, yo querer ir a vestir, y esos mamones están aquí. Aquí Juliet para mando, me recibe cambio. Es que si tiene mucho una cabrón de apretarte. El equipo de francotirador. Estamos en base. Vale, señores, ¿quién falta? ¿Me confirma? Copiado aquí Juliet en base, a la espera de orden. Cambio corto. Juliet acaba de llegar en base. Espera de órdenes. Bien. Venga, zona de bici, Juliet, estamos aquí todos. Cuidado, no os pegáis a los piojosos estos. No estoy tirado. A ver si yo partir la cara. Vete luego otra vez. Pesca, no se te olvide lo de los alicates, ¿no? La madre está por ahí. Es puesto de líder. Vale. Boca chancla, 5 camellos, 3 mujeres. Con la rueda, escucha, con la rueda. La opción de dar una colleja está. Los tiradores. Yo da un tiro ya. Yo lo que. Ah, bueno, no sé. A mí lo que me ha dicho este abuelo. 5 camellos por 3 mujeres, boca chancla. No, tenéis que saltar una embajada en CQ. A mí me da igual. A mí lo que me ha dicho abuelo. Yo a mí si mi abuelo me dice. Tal, silencio, como silencio. Si me dice que vaya con una pandereta. Venga. Silencio. Señores, a vuestra izquierda. Llegando joyistas. Vale, compañeros. Boca chancla. Prevenidos, señor. Para presión. Qué elegante va a caber todo, macho. Sí, es que con eso te voy a chichar. Buenos días, chicos. La chaquetita de Mieres ya la podía cambiar. Eso tiene ya unos añillos, Mieres.
Ya te digo. Vale, bueno, señores. Abuelo, carne de burro no es transparente. Agáchate. Mucho lujo, señor. Para que diga lujo, no puede faltar. Vale, vamos a proceder a compartir la información puesta en común de la información obtenida. Imagino que han localizado al menos una de las escuadras a todos los individuos objeto de la extracción. Hombre, tanto como todo no, pero tres o cuatro sí. De acuerdo, vamos a ir por orden. India, Arcasil, pon tú en común la información de tus hombres. Te escuchamos. Pues nosotros lo que hemos encontrado es... hemos encontrado cinco, en principio. El embajador con el almacenista están en una nave que hay al norte de la embajada, justo en la entrada norte de la embajada. Luego tenemos la casa de Abdullah, está en un edificio que hay al sur de la entrada whisky de la embajada, pero a él no lo hemos encontrado allí. Al sur de la embajada, justo en otro edificio, está Yusuf. Y luego el topo está en otro edificio tipo mansión que hay al norte de la embajada. Y Cristo lo ha encontrado pescador. Pescador, ¿dónde está Cristo? Está en el ático. Está en la azotea. ¿La azotea? En la azotea de la embajada. Sí. Nosotros hemos encontrado una alcantarilla al norte. Necesitaremos unas cizallas para entrar. Hay un guarda que... Dos guardas. Cantarilla al oeste. Al norte. Nosotros lo hemos visto al norte. Que los garajes. Solo oficiales, señores, solo oficiales. Pues hay uno al oeste de la embajada. Por lo visto, esta noche en la azotea de la embajada. El único que no hemos localizado exactamente es Abdullah. Hemos leído los protocolos, el informe, digamos, de actuación en caso de desastre y prevención. Y hay un carro de combate que se posiciona al norte e incluso los civiles de la zona saldrían de las casas y se armaría. Sí, por lo visto la base de refuerzos está ganando. Eso también es todo de India. Y bueno, y los refuerzos, también hemos leído que los refuerzos están al norte de la embajada, que no hemos cruzado con ellos. No, al norte y al sur también. Norte y sur. Y el blindado viene de dirección norte. Una cosa de Termi, he preguntado a un hombre que había en el centro de la plaza y me ha comentado que Abdullah está en su despacho. No me ha dicho exactamente dónde. Farias está al sureste, en un edificio que está, según se entra, a la derecha. Y antes de entrar a la embajada, donde está el radar, está el ordenador que controla el tema de inhibidor de frecuencia. Se podría deshabilitar. Creo que ha sido deshabilitado ya por la escuadra de Juliet, si no me equivoco. Afirmativo, aquí Juliet. Y se metieron y deshabilitaron un ordenador con el riesgo que eso supone. Aquí el mando de Juliet confirma que el inhibidor de frecuencia ha sido deshabilitado. ¿Cómo coño lo has hecho? Con mis dotes de informática, mando, por algo me paso la vida en campos de entrenamiento y haciendo cursos. Pero si ni siquiera sabes manejar tu móvil. Fuiste por libre de hierro. Tenías que haber comunicado, ¿eh? Con ese dedito lo ha hecho. Te la ha jugado, ¿eh? Te la ha jugado, colega, ¿eh? Como descubran que eso, te lo puedes joder a la jugada. Pues seguramente no relacionarán una cosa con la otra. Bueno, vieron las cargas explosivas que están en la entrada. También he visto un informe de que el embajador va a tener una reunión nocturna con Yusuf en la azotea. Probablemente en la azotea. ¿Ha localizado el embajador? Afirmo, si me permitís. Sí. También sé que es una nota que tengo, tanto con Yusuf y como el topo se encontrarán habitualmente en la azotea, como siempre, por la noche. Sí. Al parecer están usando los suministros de la IA para hacer contrabando. Supongo que será de armas o algo. O incluso que estén comerciando con los propios suministros de la IA. Tiene muchos trapicheos en sus archivos. Mando, un problema es que uno de los objetivos, Cristo Bendítez, le hemos avistado pasándose por el mercado exterior. Así que es posible que nuestros objetivos se hayan dentro de la embajada en el momento de la inserción. También hemos localizado el equipo Zulu, unas alcantarillas al norte.
noroeste de la embajada, marcada en sus tabletas. Se puede descender, nos llevaría con los conductos hasta lo que queremos, el centro de la embajada. Hemos podido avanzar porque no era prudente. Igualmente, al norte del todo, como os ha dicho ya, muchos refuerzos enemigos, vehículos pesados, helicópteros, una fuerza de respuesta rápida. Obviado. Vale, por lo que se ve, añadimos que agentes de la CIA, la población local se volverá hostil en cuanto y defenderán la embajada como si fuera su propia casa. De acuerdo. En ese caso, cuando, sí, que es importante, un agente de la CIA nos ha comunicado que han colocado cargas explosivas en el perímetro de la entrada de la base, la puerta principal. Parece de la embajada y de la embajada mandado, también. Te han mandado un detonador. Lo debe tener usted en algún sitio. Estoy al corriente de eso. El de la CIA me ha enviado el informe. Ante la posibilidad de que bloqueen la entrada principal por la noche, no va a ser un problema. Los chicos de la CIA se han encargado de dinamitar la zona. Y tengo yo aquí el detonador, que algunos ya habéis visto. Vale, en ese caso entiendo que durante el asalto no solo vamos a tener que preocuparnos de la interior, sino de la posibilidad de refuerzos exteriores que llegan a la embajada en caso de asalto enemigo. ¿Te he entendido mal? Afirmo, con blindado incluido del norte. 10-4. En ese caso, al menos un operador por cada escuadra, recomiendo que el fusilero se equipe con un lanzador AT. Del norte, habéis dicho. Afirmo. Vale, en ese caso viene del norte. En ese caso entendía pesca que lo tenía localizado. Que lo había visto. ¿Lo ha visto? ¿Quién? Confirma el vehículo, serio. Comandante que lo había visto blindado y helicóptero al norte. Sí, confirma. T90 afirmativo. Vale, operador UAV, ¿estás por aquí? También he visto un BTR yo, flaco, en la zona norte. Vale, tenemos información del complejo Sierra, situado al sur, Fognazau. Veo en mapa señalizadas 3 pickups artilladas y un helicóptero. Correcto, el helicóptero artillado también. Vale, entendido. Tenemos capacidad de fuego con los vehículos todoterreno que nos han facilitado. En principio, pickups artillada contra todoterreno artillado deberíamos ganar por fuerza bruta. Vale, abran sus mapas, señores. En base a la información que hemos recopilado, si nadie más tiene nada importante que añadir, procedemos a la planificación. En cualquier momento me podéis interrumpir los líderes para hacer una observación, una pregunta o una sugerencia que en base a vuestra investigación pues creáis conveniente que es mejor llevar a cabo. En primer lugar, vamos a dividir el asalto. ¿Quién ha localizado el alcantarillado? Entiendo que Zulu. Afirmativo. Había otro equipo, vale, antes, pero de su también. Vale, entendido. En ese caso, vais a proceder, Zulu, al acceso. ¿Habéis conseguido llegar hasta el final? Negativo, no hemos querido seguir avanzando, pero parece que ya va justo la embajada. Lo único que hace falta es un cortacables. Vale, tenlo en cuenta, abuelo, que uno de tus hombres equipe un cortacables. Bueno, permiso para llevarlo. Ahora, luego vemos. Visualiza LZ Zulu, situada al oeste. Visual. Es donde os va a dejar el pájaro de ruso. Haréis una inserción hasta punto espera Papa Eco Zulu y mantendréis a la espera de orden de asalto, ¿de acuerdo? Vuestra tarea principal va a ser hacer una infiltración a través del alcantarillado y una vez dentro despejaréis el edificio principal. Si lo ves marcado en el recinto de embajada como punto amarillo. Listo. Vale, mi intención es. Perdón, creo que la alcantarilla sabemos dónde da. ¿Dónde porque da? Nosotros hemos encontrado la alcantarilla, creo que la entrada en el. Está en la zona Norwhisky, digamos. En la zona de los garajes. De ahí saldría la alcantarilla que vosotros habéis comentado. Sí, tenemos que haber dejado la puerta cerrada, mierda.
A ver, nosotros en la zona de Alfa hemos encontrado una alcantarilla y la hemos explorado y va hasta la embajada. Pues nosotros hemos encontrado la salida de esa alcantarilla posiblemente dentro de la embajada. Sí, salís en dentro de unos garajes. Las puertas están abiertas, las dejamos abiertas. Entendido. Vale, salida alcantarilla, ¿la tienes en visual? ¿Lo acaba de marcar Pesco? Visto. Calculo que habrá menos de 50 metros hasta el acceso del edificio principal trasero, situado al norte. Vuestra tarea principal, abuelo, será despejar la edificación, ¿vale? Aseguráis la azotea y establecéis punto de espera en azotea. Será el punto de evacuación de los HVTs. Copiado. Vale, procedo con X-Ray, Mollero. Copy. Situado al este, ¿veis LZ X-Ray? Visto. Vale, será vuestro punto de inserción, os dejará el pájaro y tendréis que hacer una aproximación hasta Papa Echo X-Ray, punto de espera hasta orden de ataque. Una vez comencemos el ataque, dada la orden, si te fijas al norte, te he establecido tu punto de cobertura. Valora tú qué situación y posición exacta deben tener tus hombres para ayudar en el cortafuego del norte. Si os fijáis, he establecido un cortafuego norte y uno sur, ante la posibilidad de refuerzos. Dado que X-Ray va a cubrir el sector norte, atento a la posibilidad del blindado que habéis nombrado. Copy. Pájaro se encargará del cortafuego sur. Ahora procedo con Pájaro. Vale, Mollero, tienes claro. LZ X-Ray transiciona hasta Papa Echo. Y mantienes y cobertura con los refuerzos del norte. Exacto, te encargarás de blindar el norte. Vale. Escuadra Juliet y Escuadra India, cogeréis los todoterrenos, están artillados. En el tránsito hasta Papa Echo India Juliet, confirmarme que lo veis en mapa. Ok. Afirmativo. No tendría que haber ningún aliado ni ningún tipo de civil en la zona debido al toque de queda. En la transición tenéis fuego libre, pero me gustaría que mantengamos en la zona de la forma más discreta posible, ¿de acuerdo? Mantenemos hasta orden de ataque, patrulla 2, vale. Mantenemos en punto de espera eco hasta el orden de ataque. Una vez dada la orden, avanzaremos rápidamente con los vehículos hacia la entrada principal. Aprovecharemos la detonación de la entrada para entrar y asaltar el patio principal. Ambas escuadras, valorar vosotros mismos como mandos de desplegar menos a los artilleros, a todos los hombres, para no entrar todos en el complejo dentro del vehículo, ¿vale? Podéis utilizar los vehículos de cobertura, pero vuestra tarea principal va a ser asegurar el patio principal. Copiado, entendido. Que interrogo. ¿Vamos a tener algún apoyo para acabar con los múltiples centinelas y tiradores que hay cubriendo la entrada? Afirmo, aquí entran en juego nuestros tiradores. Copiado. Deja que termine con vosotros, ¿vale? ¿Por dónde se supone que hay que entrar? ¿Por el whisky o por el sur? Por el sur, Arcasil. Haremos un ataque frontal por la entrada principal. Pero, ¿lo marco aquí? Sí, márcalo, por favor, que no lo he marcado. ¿Y se supone que tenemos que seguir las flechas azules? Sí, las azules son referencia para la aproximación. ¿Y eso que pone 300 guardias de noche? Sí, o los que hay que matar. Abuelo, soy Ian, ¿me copias? 150 para Juliet y 150 para... Vale, dos cosas. La primera, si estáis equipados, verificad la radio que se cambia el canal. No tendréis el mismo. Ahora seguimos con el equipo, Ian. Vale, y bueno, tenéis 55. Y segundo, somos tenemos que saltar. Asalto por la puerta principal. India y Juliet aseguran patio principal. India, vas a mantener en patio principal y vas a dar cobertura en las edificaciones anexas. Voy a poner en... Vale, ah, mira qué bien, tenemos aquí una imagen de inteligencia. ¿La veis en la pantalla principal? Cero. Vale, entiendo por edificios anexos los marcados en rojo.
encarga India de dar la cobertura y de apoyar en caso de que Juliet tenga que entrar, porque Juliet se va a encargar de la extracción de los objetivos, ¿de acuerdo? A la orden. Te vas a poner en sintonía con el resto de escuadras para que tengas claro dónde tienen que ir tus hombres a extraer a los objetivos. Asegurar y evacuar. La zona de evacuación será la azotea. Azotea del edificio principal, que estará cubierta por Zulu, ¿de acuerdo? Copiado. Un informe de campo, mando. Adelante, de Vasco. Por si alguno no se ha dado cuenta, porque venía con alta velocidad y me ha adelantado. En el camino de la población hacia acá hemos cruzado tres patrullas armadas en la carretera principal. Vale, copiado. En el tránsito nos encargaremos de esas patrullas. Como se ha picado, porque lo hemos adelantado, Más os habéis picado vosotros que habéis salido de la carretera. Sí, Juliet, os vais a encargar de la extracción y asegurar a los HVT. Esto significa que tenéis que recopilar las zonas exactas en las que se encuentran. De hecho, Chuti ha marcado una. HVT, HVT, HVT. Paciencia, mira. Hay tres, me faltan otros tres. Os encargaréis de llevar a los HVTs a la zona de la azotea del edificio principal, que estará cubierta por Zulu. En la azotea os extraerá Pájaro, ¿vale? Una vez estén todos los HVTs en la azotea. Ninguna escuadra abandona el recinto hasta que los HVT estén embarcados, ¿de acuerdo? La orden de abandono será Fénix. Repito, la orden de abandono será Fénix. Ruso. Dime. Vale, ¿ves ahí el Little Bear que tienes a tu disposición junto al chino? Sí. Vale, lo utilizarás conjuntamente con el Falcon de Painkiller para dar cobertura en la zona sur. Os vais a encargar del cortafuego sur y de cualquier amenaza en las inmediaciones que sea requerida por una de las escuadras, ¿de acuerdo? Vale. En principio, una vez Juliet comunica que está en tránsito con los HVT hacia la azotea, volverás a base, cambiarás de pájaro al Chinook de mayor capacidad y extraerás a las unidades de Zulu, a la unidad de Juliet y a los HVTs. India y X-Ray abandonamos mediante todoterrenos la zona. Mientras tú estés en tránsito para cambiar de pájaro, mantendrá cobertura al Falcon de bebé. Painkiller, ¿tienes claro el cortafuego sur? ¿Painkiller no está aquí? Sí, está, pero no se oye. Vale, bueno. Está aquí delante mío. Vale. ¿Tiradores? Sí. Vale, ¿qué punto habéis establecido? La obra al sur de la embajada. Obra al sur. De acuerdo. Necesitaré que os encarguéis de prioritario azoteas. Copiado. Los tiradores en azoteas son la amenaza principal a la aproximación de las escuadras de X-Ray y Zulu. No abráis fuego hasta la orden de asalto. Vamos a realizar un asalto coordinado sobre la embajada. En la medida que podamos, perfil bajo hasta los puntos de espera. Una vez orden de asalto, fuego libre y armas en automático. Tengo una duda, Flaco. Dime. Tengo que primero llevar a Zulu, luego a X-Ray, a los tiradores también les tengo que llevar. ¿O vas a transportar en primera instancia en el Chinook a la escuadra de X-Ray, Zulu y tiradores? Los dejarás en tierra, vuelves y te pones al mando del Little Bear artillado. Ok. Darás cobertura hasta que Juliet dé la orden de que los HVT están en zona segura. Cambias de pájaro, extraes. Cuando tú extraigas, nos vamos todos. Recordad, Fénix, orden de irnos. ¿Estamos seguros de que el Chinook puede aterrizar en la azotea? No tienes por qué aterrizar. Ah, ok. Hasta aquí, okay. Líderes, dudas. Afirmo, pero la medida que podáis pegaros a la embajada para que tengáis cobertura efectiva de las otras escuadras. Piensa que su lugar estará en altura. Como que no nos van. Vale.
Además hay un distracción mollero será en los todoterreno. Una vez demos la orden, porque si te reagrupas en el patio interior, pues no, patio principal. Sí, esto no lo veo. Una duda de, no, de Juliet. Adelante, Hierro. Entiendo que me tengo que coordinar con India. India, cuando tenga asegurado el VIP, yo paso a extraer la zona segura. Negativo. Todos entraremos. India y Juliet, sí, realizamos el asalto conjunto hasta dentro de la embajada. Una vez dentro. Además, ya debe de... Tu prioridad será limpiar los atiradores. Y se encargará de limpiar el patio interior y los edificios. Yo vamos a mí lo que me diga abuelo. Copiado. Por eso que voy a hablar con él. Valora tú si tienes que dividir por binomios a tu unidad y que se repartan. Copy, sí, claro. A ver, chicos, Ian. No lo digo. Oye, soy el único que tiene la foto suya real en un videojuego. Roleo puro y duro. Madre mía, el otro es que. Para darle a pesca en la cabeza. Por eso le llamo Boca Chancla. ¡Oh, chaco, qué guay! Vale, señores, no quiero retrasar más la operación. En cuanto al equipamiento. Pero es que me ha pillado la sorpresa. Pero... Las escuadras forman delante las oficiales, ¿vale? En línea. Me cambia. Bueno, que se lo diga Ian, ¿cómo quiero hacerla? Ian, ¿cómo nos organizamos? A ver, que tiene ganas de hablar, ven. Habéis entendido el sistema, ¿no? De equipamiento. Interactuáis con el oficial y os derriba la equipación. Así que nada, cuando caiga la noche, formamos en línea y tenéis luz verde para equiparos. Embarcamos en helicópteros, ya sabéis. Juliet, perdón, Zulu y X-Ray y Juliet Inda, todoterrenos, que están a mi espalda, aquí al... No tengo coordenadas, pero están al sur los terrenos. Localizados. Una Muy cosa bien, chicos, desde, pues dime. Una cosa desde pájaro. No sé si en la equipación podrá ponerse una lámpara estroboscópica, ¿vale? Pero desde el aire, si las escuadras llevan la lámpara estroboscópica, va a ser mejor para no atizarles a ellas. Para todos los operadores, si disponen de luz estroboscópica, se la acoplan al traje, ¿vale? Entendido. Venga, rompan filas. A descansar un ratillo. Shuti. Subo conmigo a la esquina de la tienda, de pantalla. Contigo, bolo. A ver, lo que te digo. El único que tiene su foto real aquí. Tira pesca por ahí, hombre. Cuidado, Poncho, volver. Dime ya. Estoy con abuelo ya. Somos asalto, digo. Que no mantenga. A ver, me tendré que cambiar de rol. Sí, tranquilo. Ahora reorganizamos. Cuando esté todo el mundo. Aquí está Poncho ahora. Nos falta Vasco. Yo no entiendo para qué va a servir el escudo. Vamos a descansar y os explico el plan, ¿ok? Vale. Sentaos y relajaos. Que no chasca. No, cuando salga de noche, he dicho. Vale. Vale, voy diciendo. El Falcon. Vamos a hacer los equipos de asalto, ¿vale? Va a ser el CQB y todo. Hay que asegurar la alcantarilla y el edificio. Entonces, repito, roles. Muy cambiado. Numeración igual, pero roles cambiados. Número 1, Vasco, escudo. Número 2, Bob, Benicher. Número 3, Bob, te deja coger pinchos. O sea, cortador de pinchos, ¿vale? No sería mejor que lo llevara yo, que voy a atravesarle, ¿no? Negativo, porque tú llevas un escudo. No puedes sacar el cortador. Sí. Porque llevo el escudo en una mano y la pistola no, pero yo puedo ponerla a la espalda del escudo. Negativo, pero tu escudo tienes que llevar siempre delante, tienes que cubrir. Repito, 1, Vasco, escudo. 2, Bob, Licher. 3, Poncho, ametrallador. 4, Kifo, fusilero. Bob, liderarás el equipo de asalto número 1, ¿vale? Copy. Equipo de asalto 2, liderado por mí. 5, abuelo. Número 6, Braddock, médico. Número 7, Menok, Breacher. Corrijo, cambio. Número 6, Menok, Breacher. Número 7, Braddock, médico. Y por último, cerrando la formación, número 8, Ian, fusilero. ¿Entendido? Sí, entendido. Repito, si queréis, alguna duda. Vale, vamos. Ya es de noche, Lima. Si quieres, lo repito tú en el Eli, abuelo. Venga, entendido. Venga. Vamos a cambiarnos. Este rojo ya huele. Ok.
que un tirador lo tiene sentido en el inventario. No, 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 por eso te lo digo. En fin, el final ya es un MP5. ¡Hostias! Vale, genial, ya me he hecho daño. Bueno, te espero que me cure. Pregunta por ahí, otro médico. Vale, vamos a... Bueno, ahora cuando aparezca otro médico me curo. Que somos los últimos en equiparnos. Ah, vale, de acuerdo. Pero mejor equiparse. Bueno, sí, tendremos que hacer regulaciones de equipación o algo. ¿Y dónde está el litter? ¿Tienes equipación para el litter? Vamos a dar tiempo a hacer. Equiparnos y lo tenemos aquí al lado del trailer. En el trayecto. Detonar cargas explosivas para. No, no, eso es solo para. Vale. ¿Me dejáis? Perdón. Abuelo, antes de que nos vayamos, has hecho un médico, ¿eh? Copy. Pregunta por ahí. Vale, ¿hay por aquí algún médico? Solo solicita asistencia médica para su nombre suyo. Te ruego un médico disponible. Aquí se puede, ¿no? Quiere decir que tenemos que ponernos cada uno en un sitio diferente, en un... ¿Pero esto cómo no, va? Negativo. Cuando termine Termi, Jota. Se acerca Jordi y se equipa y así, ¿vale? Después complementaremos. Mieres, por favor. Te va a dar unas opciones el señor. Se va a quedar aquí algún. Se va a liar al oficial entregando el argumento. ¿Dónde estáis? Cuando estéis, señores, en medio. Sí, pero. Ah, vale, hay que hablar con este. Interactúa con él. Vale, llevo cortador de cables. Qué guapo está esto. Ni mira ni nada. Ah, vale, Vale. Hostia, pero se me ha desaparecido el equipo. Sí, espera. Chulísimo, está. Manteneros, hasta que termine de equiparos. Anda, hostia, pero sí. Es chulísimo, Comprobad las radios que se cambian. Hostia, lo único que a mí me ha dado una radio larga. Sí, a mí también. Habrás escogido la opción. No. Abuelo, Dian, ¿me copias? Dian. Que se cambie la radio, sea al cambiar equipamiento. Afirma. Radio. 5 de 5, pesca. Bueno. ¿Qué servicio más eficiente? Lo quiero para mi armario. Es chulísimo. Aprovechad en poner vuestros perks a las armas, silenciador, linternas y demás. No, ahora luego con los tenemos chicos, y cargarlas, que las armas si están descargadas. Tenéis que tener el arma baja para curar. Yo necesito un médico ahora. Chicos, si vais a curar, tenéis que tener el arma bajada o guardada en la espalda para curar. Pues más de un tiro se escapará con eso, ¿eh? No, si ya, si guarda el arma, ¿no? Si la bajas, ¿no? Al revés. Claro, los que no se acuerden, te lo digo. Abuelo. De todas maneras, era el alto. Abuelo. Abuelo. Durante Vasco. Hostia, que sigo, coño, que sigo sangrando. Vale, vamos a ponerlo a la espalda. Ya vamos a tirar que ni nada, ¿no? Prueba para ver si te deja. ¡Hostia! Chicos, hay un médico por aquí. La radio, te la confío. Si te vuelve a poner cartuchos. Hostia, pero me deja curarme. He cogido ingeniería. Pero que para curar, para mí, chicos. Ah, de acuerdo. Bajar el arma, tener el arma bajado. Este pedo, 25. Pues no, no. ¿Dónde has hecho ya? Aquí, en las cajas estas de aquí. Lo que llevo es onda corta, no puedo programarla. Puedo coger tu equipamiento hasta que te dé una radio mental. Vale. ¿Algún voluntario para pillarse una T? Claro, te llevo un litro. Sí, oye, ¿dónde hay algún médico? No, tú eres el sanitario. Espera, ¿dónde hay un sanitario? Espera, ¿dónde hay un...? ¿Sabes cómo? Chicos, ¿dónde hay un sanitario? Vale, chicos, ¿dónde hay un sanitario aquí? Terminal de la casa.
Chicos, por aquí. Chicos, sacad un sanitario por aquí. Pero ahora te digo si lo encuentro. Ok, dígotelo para cogemos munición. Ese otro no vale. ¿Por 50? Ya nos armamos. No, por 52. A ver si pillas, a ver si no hablo con los ítics. A ver, chicos, sacad un sanitario por aquí. Venga, reagruparos aquí en el trailer. Recordad, tampoco para caso, macho. Mollero, ¿por dónde andáis? Estamos al whisky donde estaban las cajas originales. O sea, detrás donde les equipaste. Sí. Hay cajas de munición y demás. Abuelo, ¿sabes? Dale un sanitario. Que está aquí todo, sí. Uno pesca, dos el tipo, tres Rufo, cuatro Leiva, cinco Arcasil, seis Dark. Perfecto. Vamos a coger tapones todos en la caja, venga. Debería de coger una. Yo aquí buscando un sanitario como loco. Más cartucho. Vale, tienes que mirarte, Brado, si estás de sanitario, ¿vale? Porque sí, estoy de sanitario, pero es que necesito un sanitario porque antes me sobran. Tiene un cursillo rápido, yo no te preocupes. Me ha dado una radio cortando, no sé por qué. ¿Probando 5-5? Sí, sí, la estaba 5-5. 5-5-5. Ahora me deja. Vale, se estaría abierta la herida. Vale, me está arco. Ah, vale, que me están curando. Vale, gracias. Sí, el impulsillo rápido de asistencia. Ah, muy bien, gracias. ¿Cortacables lleváis? Es Alberto, ¿de médico? Vale. Pero... Vale, gracias. No te escucho, Alberto. Vale, muchas gracias. ¿Escucha? Ahora, sí, perfecto. ¿Dónde está? Vale. Alberto, gracias, Alberto, cuando estés, Alberto. Sí, sí, ya soy, gracias. Vamos a contar otra vez. ¿Tienes que... la posibilidad? Oye, que no hay munición para... ¿Qué modelo es? Fernando, mira, es el MAPS. Vale, M-A-A-W-S. ¿Modelo 0 o modelo 1? El MK4, modelo 1. Ese tiene telémetro, sí. Sí, ese con la T, creo, ¿no? Que te... Vale. Vamos, las escuadras y el resto todoterrenos. Y apunta, ¿no? O sea, apunta, no solamente mide. No, tienes que medir y ajustar la mira en función de la distancia. Ah, vale. Jefe, tendrás que llevar cañón de repuesto, ¿eh? Sillas pesadas. ¿Y eso? Pesadas, ¿sabéis qué munición usáis? 7.62, 100 rondas, M240. ¿Hay unas cenas por ahí? No, pues que esas cosas de medio de limpias y tal, no hay que ponerlas, ¿eh? ¿Te has puesto? ¿Me estoy ya puesto dos semanas o tres? ¿Desde que se puso la, la configuración? Vale, no tenemos... Zombies, que estaba la configuración esa nueva, estamos con el enable cock-off de los huevos. Se pero yo no he visto bases, o alguno ha visto. Desactívalo si puede ser, que sea. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde está, Dima? Flaco. Uy. No tenemos munición, ¿vale? Para la mula que ha designado nuestro líder. Sí, va a llevar una munición de nosotros, de nuestro equipo. ¿Explosivos? ¿Munición de qué? A la derecha en unas cajas más pequeñas. ¿Cuántas balas llevas? Adelante, Termi. ¿Quién va a llevar el AT? 5% AT, Jotas y Marcos. Esto no dispara la misma cadencia que los fusiles. Eso dígalo a Lima, es lo que estamos viendo. Venga, chicos, morales. Esto es lo que hay, vámonos. Bueno, se puede. Pues, es lo que hay. Si no hay otra cosa, no hay que pegar. Vale, el ZX Rey no está demasiado cerca. Vale, valora tu ruso. Si has de alejarlo, adelante. Ok. Prado, dime. Lo hace, si quieres, ¿no? Tío, ¿me escuchas por la radio? Pues, espera, a ver si me ha cambiado de frecuencia. 800 tiros, habrá que aprovecharlos. ¿Dónde está el capitán? Me ha cambiado las frecuencias. ¿Qué éramos? ¿57 o 55? Lo que no entiendo cómo... 55. Marcus, Neres, venga, no sé qué miráis aquí. Vale, listo. Me ha cambiado la frecuencia. Listo. Nosotros vamos en vehículo. Bien, vamos a juntarnos. Vale, el X-Ray. Alguien helicóptero. ¿La radio, verdad? Afirma. Cuando salgamos del túnel.
Me agachas aquí. Pero bueno, si es un Lima ya que diga. ¿Qué ocurre, chicos? Que yo digo de poner el IR al aterrizar. Afirmo cuando lleguemos. Ok. Aquí Zulu, 5 de 5 aéreo. Estamos a la espera, a sus 6. ¿Habéis visto qué noche más estrellada? Sí. ¿Cómo acabaremos? Copy, copy. Joder, qué ánimos. Pues venga al lado del helicóptero. Bueno, en paralela, supongo. Tres. Llevo... ¿Llevas linterna o tres. Algo? ¿Qué de luz? Llevo una linterna. Todos anticarna. Afirmo el láser. En el arma, en la metralladora del escudo, una linterna y en la pistola, un láser. ¿Perdona, jefe, repite? Los estrobos, ¿no? ¿Los habéis pillado? Todavía... Bueno, sí, yo no llevo nada de luz. Llevo el láser, solo la pistola. Llevo yo la linterna de la mini. Chicos, llevamos marcadores IR, ¿vale? Igual no sé hasta qué punto será. Cuando aterricemos, sí, cuando aterricemos. Tengo ¿Tienes un extra? Tengo cuando solicito órdenes. No, espera de embarque. Capo, yo no, espera, yo no llevo. Te los dejo en la mochila. Vale. Se lo embarcan. Arriba, señores. Vamos. Venga, chicos, arriba. Venga, que le tiren las cargas. Vale, vamos a formar para embarcar. Ahora dejan el avión, venga. Lo dejan el helicóptero Navarro. ¿Eh? Señores, que no, arriba, no, arriba. Dentro. Mirad la frecuencia de radio. Nada, era solamente para saber que había comunicación, corto. Pues no te escuchaba. Es el número 6 por radio. Uno embarcado. Dos. Vale, ruso, cuando te esperas, levanta el pájaro. Tres. Médico. Un momento calentando motores. ¿Alguien tiene tapones? Que los dejen por ahí. Sí, 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 lo dejo. Un euro cada uno. ¿Qué frutas? Estoy, no he ido a tres. Tres, no he ido una vez. Va, deja uno. Venga, gente, más rápido, vale, vamos. Si pongo al drone, dime si me necesitas. Sí, yo necesito tapones, ¿eh? Desear tapones, estoy faltando. Estamos todos. Vale, yo no tengo. Venga. ¿Habéis pillado? Ya, afirmo. Sí, yo sí. Afirmo. Menos mal que traíste. Ya. Cuatro. A ver, ¿habéis pillado viseros nocturnos, chicos? A ver, señor. El teniente ha dado orden de numerarse. ¿Me lo ha numerado correctamente? Concho, está despierto. A ver. Me digo dentro, lo he hecho hace rato. Sí, pero creo que hablé. Ahí está. Hemos dicho que me hacía un adentro, por favor. Es que tiene que, como si estás así diciendo cosas en voz bajita, no te entiendo. ¿A qué te tiran el helicóptero? Cuatro, Kifu. Tengo paracaídas. Kifu, número 4, ¿estás arriba? Te robo. Estoy arriba. Ok, 5, vuelvo 6, nada. Sí, dentro, arriba. 7 grados, 8 y 10. 8 listos, sí. Pollero, ¿seguimos como binomio? No, ahora vamos como cuadra, ya no... Venga, vale. Vale, esa rampa... ¿Está parado acá, aquí? Vale, ya te rollo la rampa. ¿Qué pasa, jefe? Ya está parado acá, fíjate. ¿Quién pilota, jefe? Ha dicho abuelo, la noche está estudiada y ha dicho, igual que vamos a acabar. Ya, hombre. Si pilota, jefe, seguro que acabamos estrellados. Pilota, eso ni tú te la crees. Hombre, de poca fe.
quieren jefe, ninguna. Que nos vamos a estudiar de banda hablado que... Fuera de rol, ahora hacer un misión. Papo, por la cuenta, te juro que como tal te voy a echar la culpa a ti, ¿eh? Y tanto. X-Ray, os voy a dejar un poco más lejos, porque la X-Ray y la LZ, la primera, está demasiado cerca, ¿vale? Para ir por el Chinonco. Como pase eso, la misión será ir todos a por Japo. Señores, está hablando. ¿Ha recibido X-Ray? Negativo. Estamos llegando. Hostia, nos está dejando tomar por saco, de verdad. Bueno, más rápido veníamos a pie, piloto, joder. Porra, ya se está quejando, macho. La madre que los... ¿Qué piso? ¿Pero has visto? ¿Habéis visto? Tenemos que volver a pata, ¿eh? Estamos en... Por favor. Incluso, ¿nosotros bajamos aquí tiradores o va a acercarnos a la obra? Como queráis. No, a la obra no puedo acercaros con esto. Puedo dejar aquí o en la otra LZ, la de Zulu. La que os venga mejor. Pues lo mismo, una que otra fruta un poquito más cerca. Si van para allá. ¿La de Zulu? Vale, Zulu, Zulu, tierra. Zulu. Nosotros Zulu. Zulu está más cerca, sí. En tierra. No, pero por las patrullas. Venga, Zulu abajo, chicos. Zulu abajo, chicos. No, Zulu arriba. Venga, va, Zulu arriba. ¿Listo? Venga, tira. Cali, Zulu abajo. X-Ray, fuera. Despegando. Arriba. Mantenga. ¿Todo el mundo fuera? X-Ray. Mantenga. X-Ray está fuera. Afirmo. Creo que sí. Despegar. Marto, despegando. Marto, viene con nosotros a Azul. Vale, de acuerdo. Los tiradores vamos a Azul y... Vamos allí. Nosotros escuchando las órdenes mías. Si alguien dice Zulu, si no lo digo yo, no se baja. Right. Oído. Oído por encima. Recibido, saliendo. Afirmativo, es frontera del norte,
Papa Bill para todas las unidades. Informen cuando estén en punto de espera. Control. Recibido. Equipo de salto. Rumbo este. Movimiento a punto de espera. Táctico. Despacio. Uno en marcha. Rumbo sur directo. Carretera. Aquí pájaro para Lima, volviendo a base. Rumbo eco directo hacia el complejo, pasando por detrás de la gasolinera. Que tenga mercadería, regresa al bloque. 5 se mueve. Zulo, interrogo, ¿cuál va a ser otra posición? Me escrito a las 11 en punto de la 11. Identifique X-Ray, cambio. Variando 3 grados el rumbo hacia la mezquita. Mando X-Ray en posición. 10-4 para mando, cambio. Salto 1, sigue avanzando. Salto 2, mantén. Venga, alto. Chicos, sí, tenemos aquí. Mira, he perdido mis pneumáticos. Atención visual, ¿veis algo? Negativo. El alto del minarete, ese sentido, una negativa, es un palé. Luces en lo alto de la camina entre las 10:30 y las 11, a la izquierda de la mezquita. Recibido, es visual, parece una especie de foco. Vale, seguimos avanzando, señores. BTR, repito, BTR. Ok. Confirme, ¿está operativo, encendido? Afirmo, afirmo. Recibido, comunicándome. Mando, mando, aquí solo. Adelante. Varios elementos de infantería a pie. Sobre informando, hemos localizado la operación BTR al norte de la embajada con infantería a pie, están operativos. 10-4, X-Ray copiado. Copy, X-Ray. Interrogo a uno. BTR es donde está la luz, cambio. Menos cuidado que te nos estás cruzando, ¿eh? Señores, bajamos por la derecha hacia la vaguada. Okay. Vamos a vigilar un poco, ¿vale? La luz proviene del BTR. Recibido. Echamos hacia la derecha por la vaguada, a la javer de la luz. Ahí yo me dirijo. Lanzador lleva a Ian. Seguir avanzando. Ian. Ian. ¿Qué lanzador lo llevas? Te sigo, brother. No, de momento mantenemos. Sigue, seguid, seguid vosotros. Vale, sigue. Sigue menos. Es manual, ¿no? Ya te lo digo. Sí, me parece que sí. No creo que tenga mira. Sí, tiene. Pero es. Pero manual, sí, tiene mira, pero manual, ok. Seguimos, ya no hay que esperar. Estás expuesto aquí. Por el momento las estructuras nos curan de la vista del BTR, Lima.
estaba acercando desde Costa 6, cubierto con el muro de las edificaciones. Te puede dar desde aquí. Copy, vamos a ir en el... Menos no acabes de subir la guaguada, ¿eh? Recuerda que estamos en sigilo. Vale. Bien, bien, bueno, estamos atrasados. Aquí Pájaro para Lima, tenemos el Little Bear y vamos al aire. Corto. Vale, agachados, ahora sí. Llegando al muro de la población. Recibido, mantengan el muro que nos ocupemos. Cuidado con el tango que había suelto esta mañana. Recordado y memorizado. Seguro que ahora no son tan amables como por la mañana. Vamos más para la derecha, vamos a cubierto. Vale. Vamos, un poco ligeros. Menor, ponte el IR cuando puedas. Al menú del ACE. Acóplate, acóplate al objeto. El ACE, ¿eso qué es? Es una marca de libretas, ¿no? Sí, me parece que sí. Al muro, señores, para los verticales. Avanzamos al muro, señores, equipados a todos. Papa Bear para Zulu. Vamos. Te sigo. Papa Bear para Zulu. Un informe. ¿Novedades? Parece despejado. Tengo lasas a las 11 del grupo de asalto. Vale, cuidado aquí que la, cuidado aquí que la oscuridad ya no nos cubre. Pues tengo un visual. Estamos de frente en el ropa. Lima para Zulu, cambio. Recibido, os veo. Negativo. Equipo salto 1 entra por ahí. Equipo salto 2 entra por esta parte, ¿entendido? Sí. Recibido, a tu orden. Avanzamos hacia la alcantarilla. No, le vamos a hacer otro lado. 5 segundos. Mando está intentando comunicar a Lima. Aquí Juliet para Zulu. ¿Me recibe, cambio? Afirmativo, afirmativo. Problema de radio, adelante. Gracias, Bo. Aquí Papa Bear. Asalto. Posición y estado, cambio. Mantengan, a ver si me puesto. Vale, menos, espérate. A la espera de órdenes, a punto de saltar. Vale, aquí aguantamos. 10-4, mantengan. Abuelo, salta, te cubrimos. Gracias, chicos. Te voy a mantener las órdenes de mando global. Ok. Cubrir sectores, no los pies desprevenidos. Tarajar mucho, ya. Echa un vistazo a ver qué ves y regresa. Me ha dicho Pescador Braddock que tendrás que bajar el arma. Sí, sí, ya me entraré. Lima, permiso para avanzar a la siguiente estructura. Avancen a la esquina de la edificación, pero no avancen más. Intenten buscar ángulo metido de la plaza principal de mercado, sin exponerse demasiado. Me ponía en un momento. ¿Crees que va a estar sucia la entrada? Al menos un tío, a menos que se haya ido a dormir, que es probable. Esperemos que no. La alcantarilla no creo que esté cubriendo esta gentuza. ¿Hay acceso por ahí? Afirmo. Vale, nos reagrupamos contigo. Lo que tenemos es una farola aquí que nos da mucha luz. Petadla. Mantened, no disparéis aún.
No, ya. Mantén el cerco. No podemos comprometer toda la operación por una puta farola. Aquí Papa Vir, para todas las unidades, prevenidos para asalto. Cambio. Equipo, prevenidos para asalto, dice Mando. A la espera. Equipo de asalto, a la espera de la orden para avanzar. Estamos en vía directa a la alcantarilla. Vale, y regresa de aquí. Recuerdo, tenemos que asegurar el edificio principal. Desconozco cómo es el interior. Tenemos que capturar objetivos. No disparéis a todo lo que veáis. Aquí Papa Vir, para todas las unidades. Comenzamos el asalto. Confirmación de orden. Cambio. Zulu recibido. Inicia asalto a la alcantarilla. Iniciamos asalto, señores. Ataque hacia la alcantarilla en táctico. Venga, chicos. Copiado. Despacio. Menos que en táctico. Aquí se va a ver fuego concedido. Cantan este. Paso a la izquierda. Recibido, buen trabajo. Tengo más. Comunicalo, bueno. Cuidado, no salió. Nos introducimos. Mantened, vamos a rebuscarnos. No, salta, salta. Salta, bloco. Cubriendo, salta. BTR en grados sigue, 50. Sigue. Recibido, es el que me ha visto antes. Se ha puesto en movimiento, cambio. Afirmo, está a tiro justo en la entrada. Tenéis que entrar un poquito por la derecha del minarete. Recibido, apagadme todas las putas luces que hay aquí. Ahora sí. Apagar luces, yo tengo. Bien. Indica. No, te indica. Papa Vir, volando por la principal. Busca el Peter. La cantarilla todo. No entréis aún. ¿Entramos? Lo del ratón. Sí, ya lo hago, pero no. Deja espacio y te aparecerá. Ponte donde estoy yo, si no. Kifu, centrando, menos que centrando. Ponte hacia la escalera con la escalera de señal. Aquí en medio. Ahora sí, dentro. Dentro. Vale. Hasta el guardia que está ahí. Listo. Seis dentro. Médico dentro. Falta bien. Digo que esta es la mierda que cagan los jeques. Ya te digo. Sí. Claro que estaba encantado. No, eso tú. Sí, abajo, abuela. Adivina dónde estoy apuntando el laser de mi arma. ¿Avanzamos? ¿Qué? ¿Se ve algo? Está despejado por ahora, avanzamos. Copia y salto con avanzadas. Escudo delante. Ahora va. Dejamos espacio entre equipo y equipo. Alto grado. ¿Qué? Esto para Vasco es o de colonia. Huele mejor que el rancho. Venga, avanzamos. Ven un delante mío. Ha temblado. Pasa. Avanza. Venga, Ian, tú detrás mío.
Alto, venga, déjame dejar de llenar, dejando espacio. Permiso para abrir fuego. Permiso concedido. Todo lo que se da ya es amenaza. Asegúrate que no sea un objetivo alto. Vale, avanzamos. Bueno, se supone que han recibido la orden todos de llevar IR, o sea que todo lo que no tenga es enemigo. Sí, pero hay objetivos de captura, ¿recuerda? Sí, pero hay gente que hay que capturar, ¿eh? Hay VIPs. Cortando. Entre luego, ¿qué habéis encontrado? Nada, vaya. Cortando. Estamos cortando vallas. Vaya cortada. Recibido, con trabajo. Seguid. ¿Seguimos? Vale. Ian, seguimos. Firmo. Tres. 50 por 359 por donde estaba el guardia. Y 108 por donde está. Tendría que ser a la derecha, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Hay bifurcaciones? Afirmo, afirmo. Siempre adelante, avanzamos hacia adelante. Equipo salto 2 cubre la intersección. Avanzamos a la intersección, equipo. Segunda alambrada. Recibido. Equipo salto 2 mantiene atrás y despejando. Vale, cubriendo el derecho. A ver, de fuego. Ven conmigo, vamos a asegurar esta vía. Vamos a asomarnos a la esquina, habrá dado que ya mantened. Ok. ¿La cubrís vosotros? Vale, nosotros cubrimos las 6. Está bloqueada, está bloqueada. Ahora sí. Cortando. Vale, irían contigo. Tenemos una segunda alambrada. Recibido, avanzamos a 6. Nos movemos, Brado, aquí. Nos movemos. Pasa, mira. Ahí, espera. Tenemos una salida del túnel. Pasa, mira. Te dejo pasar. Recibido, en camino. Uy, que hay gente fiambre ya muerta. Cuando suba los 30 segundos para que suba el siguiente. ¿Oído, Bob y Poncho? ¿Cuántos segundos? Bien. Unos 30 por lo menos. ¿Qué dices, Vasco? ¿Qué ocurre? Que entre que suba, cuando suba yo, que esperen 30 segundos para subir. No, ni de coña, hace mucho tiempo. Esperamos 5 segundos. Venga, prevenidos, en orden. Como veráis. ¿Estamos? Listos. Venga. Bob. Poncho prevenido. No, no, papá, si no. Como antes, igual. Puntas hacia la parte de abajo. Poncho. Equipo prevenido. Busca miedo. Atención, prevenido. Pájaro, prioritario. Pájaro enemigo en la zona. Circuntante. Apunta hacia abajo, equipo, más o menos. Parte baja, media. Joder, macho. Complicado. Ya, ya, ya sé. Acercaos. Ponte delante, más o menos cerca. Al final sí que vamos a esperar 30 segundos cada uno. Ir girando de lado al ratón, ir girando de lado al ratón y se acaba apareciendo. Venga. Menos que adelante. Y han prevenido. Han trabajado moviendo la retaguardia. Vamos, menos, vamos, vamos. Joder, Dios, Dios menos. Vale, a mí ya me sale. Acercaros, acercaros y ir girando de lado al ratón. Israel, aquí Papa Vir, ¿cuál es tu estado, cambio? Bueno, cuando tú digas, ¿eh? Venga, abre, no me sale. Voy subiendo. Apunta. Dentro. Médico, 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 apúrate, apúrate. Que sí. Venga, ya, no, que sí, ya, ya. Hostia. Ya. Aquí, aquí, aquí. A aquí. Este hombre. Pero chicos, no me lo mováis. Mantengan. ¿El médico está saliendo? Estoy con él. Ups, ¿estás bien? Afirmo. Mando, mando de aquí, Rey. Vale, Poncho, espérate que te acabo de suturar. Vasco, ven a donde está Poncho. Estoy vendando. Vasco. Mando de aquí, vale. Adelante para mando. Mantiene aquí. Aquí Rey informa. Abatir un PTR. Y 451 de infantería. Venga, listo. Vasco, ¿dónde estás? Hacia el edificio, mantenemos en entrada. Ob, déjame un trozo, porque voy con Vasco.
Vale. Espera, espera, bueno, espera. ¿Para qué? Espera, chicos. Sí, sí. Estoy suturando y le tengo que meter sangre. Ok. Adelante. 30 segundos. ¿Puedes confirmar que ese Hiwi es enemigo? Confirmado, Hiwi enemigo. 20 segundos y será suturado, le tengo que meter sangre. Ya me la meten más tarde. Pero eso no ha sonado muy bien, ¿eh? Sí, en el fondo te ha buscado, cabrón. Sí, sí. 10 segundos. Vale, Vasco, listo. Antes he visto aquel lo que pasó. Tengo el eliminado. Mantén en las puertas a que llegue el resto del equipo. Juliet, forma de estado. Juliet ha comprobado el primer edificio. No ha localizado ningún HBT. Continúa trabajando al segundo edificio. Dentro. Vale, listo. Con lógica, señores. Mando de Q-Ray. Adelante. Esta zona no está tranquila. Bajamos poco a poco hacia la zona más. Una situación médica en el centro del pueblo. Continúa trabajando. Campo corto. Q-Ray, insértese dentro de la embajada. Ayuda a los compañeros. Oído de Q-Ray, dirección embajada. Esta es la que hay, que me ha hablado. ¿Repite? Claro, te digo. Sí. Sí. ¿Te escuchas audio, Aquí. Te sigo, te sigo. Tenemos audio aquí, tiene para mí. Exactamente, no estamos en la zona, controlando el patio y atacando. Fuego amigo, necesito médico en la entrada. Vale, voy para. Vamos, por India, aseguren la entrada principal sur. Aseguren la entrada principal sur y mantengan. Ocho, contigo. Recibido. Juliet, confirma. Uno de los transportándolo. Tengo dos pozos de sangre. 10-4, su lugar. Ok, ok. Segunda planta despejada. Suturando. Te robo, ¿quién está? ¿Quién está en la planta de abajo ahora mismo? Yo estoy con. Yo soy con aquí atendiendo. ¿Con quién? Con Poncho, con Poncho. Recibido, Vasco, estás solo. A ver, espérate. Vale, este taco se está moviendo. Te va a meter, sí. Así que me estoy bajando, que alguien me va a apoyar a Poncho. Kifo, te robo, dispone de todos los HVT, cambio. Vasco, Kifo. Coño, está aquí al lado. Negativo. Identifica los HVT y estrégalos en la zona de la posición. Pero dispara ahí. Confiado. Vale, ¿sigues conmigo? Tenemos a... Venga, te meto otro de sangre más y listo. Muy buena, Bob. Sanitario. Sí, Poppy, un segundo. Vale, Poncho, vámonos aquí. Venga, vamos, vale. Vámonos, tercera planta, me parece que ha encantado. Vas con camino. Te loco, te hacen arriba, ¿cómo estás? Tenemos el paquete, el primer paquete lo tenemos. Tienes que desposarme y asegurarme. Tercera planta, dicho. Venga, sí, arriba, Poncho, con la última planta. Bien, conmigo he dicho, vamos. Vale. Estoy detrás. Abuelo, contigo. Papá, bien, para Julia. Informe, dependemos de ustedes, cambio. Vale, ¿dónde se ha herido? Recibido 10 para X-Ray. Tienes un enemigo de frente. Dirección. Labores.
Cambio. Vale. Vale. Va, me ocupo yo. 10-4. Informo que he sufrido múltiples bajas. Solo tengo dos. Sí, un segundo. Solicitaría refuerzos. No, vendría muy bien. 10-4. India para Papa Bill. Cambio. Yo llevo vida, ¿eh? Lima subiendo con Ian. Israel para Papa Bill. Cambio. Hablar, tú eres Yasid. Bien, bien. Sin amenazas cercanas. Lima, el sujeto, se le puede preguntar o si quiere lo embrido, no sé qué quiere que haga. Embride, ahora voy a hacer. Zulu para Papa Bill, cambio. ¿Llevas, Bob? Lima, Ali. Adelante, ven. Lima, aquí 5, aquí 6. Zulu para Papa Bill. Aquí Zulu, así me da lo de los edificios. Tenemos un hombre, un objetivo. Venga, Vasco, listo. 10-4, necesito que envíe un binomio junto a la escuadra Juliet para brindar apoyo a la extracción. Seguido, interrogo con la posición de Juliet. Actual, cambio en el patio. Interrogue, comunico con él. Establezca comunicación. Juliet, aquí Zulu, posición, cambio. Aquí yo. ¿Somos Julio? ¿Estás ya Vasco? Sí, ya sé. India, pescador, mantén. Julio en azotea, edificio principal. Antes haciendo marcas con láser. Te hago. ¿En el edificio de embajada principal? ¿Azotea? La puerta de la terraza. Afirmativo. Subimos arriba del todo, señores. Mantiene conmigo Braddock y ella. Los demás arriba del todo. Hay aliados arriba, precaución. La extracción será arriba, ¿eh? Así es, se me hace la planta de arriba. Uy, ¿pero qué? Hostia, qué puto. Quiere matar, que se levanta de tocar más. Tengo un paquete. Vale. En la azotea, repito, en la azotea. Pero, ¿qué pasa? ¿Otro señor? Tenemos otro paquete. Atención para toda la malla, refuerzos desde el norte. Vigilen. Disray para Pablo. Vale, cuidado. Cabeza al suelo, eh. Vamos a subir a la planta de arriba. X-Ray para Papa Bill, cambio. Hay un táctico al sur del edificio. Pero está en la red. X-Ray para Papa Bill, cambio. Chicos, un herido aquí. Pero hay un objetivo en la azotea, cambio. Afirmo, tenemos un segundo objetivo en la azotea. Ok, bajarlo a la habitación de antes. Vale, bájalo. La situación, habéis encontrado a Juliet, a los aliados. Estoy buscando equipo médico. Mierda, no hay. Luego se ha recuperado con mis hombres. Actualizo, hemos tenido un problema con el DIP y... Lima, se ha jugado. Se lo ha tragado la tierra. Estamos procediendo con el edificio contiguo al suyo, el que está rumbo... Lima, informe a los aliados que nos están disparando, que hay aliados en el tejado. El edificio los aliados de la entrada principal nos están abriendo fuego, dígales que... Lima. X-Ray para Papa Bill, cambio. Aquí X-Ray. Interrogo, ¿se encuentran en el edificio más al norte de la embajada? Cambio. Afirmo, estamos dentro de un edificio abatiendo... Médico que sube la azotea a dar apoyo a los aliados. Vale, prioritario, evacúen al... Informo, los aliados nos están disparando en la azotea. Aliados, la azotea principal, y eso con el fuego amigo. Cuidado con el fuego amigo. Mando de X-Ray, lo llevamos a la puerta principal, la puerta norte. Claro, aquí abajo, conmigo. Negativo, caballero. Punto de evacuación, distracción, azotea del edificio principal, cambio. Señor, permiso para cambiar la escopeta por un fusil de asalto. Adelante. Aquí, Braddock. Copy. Echa un vistazo a estos señores.
الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة قال الله تعالى لما سيكب الأقصى يأخذ في الكرم إذن الله Abuelo prioritario, tengo un PTR a 10 grados. Te copio, no sé si está operativo, ¿no? ¿Qué rumbo? No se mueve. ¿Qué rumbo? Repite ya el rumbo del PTR. 1-0. Están disparando con fusilería, pero le tengo a tiro, ¿eh? Tenemos posibilidad de tiro. ¿Me oyes, tío? No me oyes. Sí, sí, te copio. Poncho, que está bueno. Deshabilitado, ¿no? Sí. Aquí de Julio. ¿Me reciben? Abre fuego y enseguida es una amenaza. Es que si no lo parece. No lo parece, pero la verdad es que no se mueve. Copiado, aborta el tiro. Te recibimos, Julio, de aquí. Lima. Aquí, India, tenemos al topo en visual, lo han dejado a la plaza. En la calle principal, en la plaza. Y veo que vienen ya también, viene otro bico, traen otro bis detenido. Vale, India, evacúe a los bips a la azotea, evacúe a los bips a la azotea. Cambio. Ok, recibido. Pero pues chicos, la azotea segura para llevar a los bips. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. ¿Habéis copiado? Interrogo la azotea segura para subir a los VIPs. Copy. No del todo. Acabamos de abatir ahora un tango. Entendido, mantenemos aquí abajo. ¿Estás bien tú, Braddock? ¿Tenido? Yo sí, perfecto. Toda la malla aquí estoy informando, no suben los objetivos a la azotea, sino a la planta inmediatamente inferior. Estamos juntando a los rehenes a los subjetivos ahí por su seguridad. Copiado de Kerry. Papa Vir, para toda la malla, nos vamos en 5 minutos. Les traigan a los hombres, cambio. Coño, podría haber sido, no ha sido más rápido de lo que pensaba. Exitosa. Sí, tanto. Hemos chequeado ese tío, no lleva un chaleco. Aquí, India, va encaminada hacia todos. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا. Sí. Mando de Kirrey, nos dirigimos que el embajador a... Aquí, bajaron el aire, sí, manteniendo la espera hasta extracción corta. 10-4, pájaro, Zulu, confirma que tienen todos los VIPs, cambia. Negativo, solo dos de ellos, estamos a la espera de que las demás escuadras traigan el resto. Repito, tráiganlos a la planta inmediatamente inferior de debajo de la azotea. No queremos subir a la larga todo por su seguridad. X-Ray, ¿dónde bajado? Tenemos a dos VIPs en la azotea de la mansión. ¿Arriba del todo? Arriba del todo, están en la escalera. Los tienen atrapados, los tienen en custodia, pero están en el edificio del lado. Prioritario. Adelante. Voy a rastrear a ellos. Trasladen a todos sus operarios al sur, hacia el complejo de obras. Estamos en apuros, cambio. Ok, recibido, vamos hacia allá. ¿Qué edificio te refieres, Poncho? ¿Me copias, Poncho? Sí,
el flanco por el oeste. Sur. Por el eco, repito, por el eco, nor, eco y eco. Aquí India dando apoyo con el vehículo blindado y artillado. Cuidado. Afirmo, necesitamos apoyo, necesitamos apoyo. Bueno. Muy buena, chicas. Pueden venir más, ¿eh? Damos la vuelta al vehículo de obra, para limpiar. Lima, permiso para cambiar el arma principal. Pájaro manteniendo la espera a esta extracción. No. Cuidado. Está ya, cabrón. Ni idea, pero nos tenemos enganchados, ¿eh? Aquí Papa Vir para India, asegúrenos el piso inferior, tenemos que bajar de aquí, cambio. Estamos en ello. Por aquí las escaleras, por aquí. Hostias. Aquí Papavir para Zuru. Bajaron camino. Aquí dentro, dejar. Cuando venga el hilo subimos de rápido. Aquí pájaro para Papavir. Tenemos artilleros en el Chinook. No sé si querrá que haga alguna pasada con el Chinook y con el artillero en cambio. Prioritario evacuación, pájaro. Evacuación. Pájaro a la vista. En la azotea de la embajada. Rumbo este. Afirmo, estrega a los hombres. Recibido. Ok, recibido, me dirijo hacia allí. Pedro, dime. Roberto, subimos a estos hombres. Chicos, no paréis con los. ¿Puedes coger? Vamos. Sí, es que es contado. Es un tío, un enfermero. Vale. ¿Se lo voy a llevar yo? Venga, lo llevo. Chicos, subimos y esperamos dos veces. Tengo que la próxima tengo. Lima, tengo dos rips aquí. ¿Qué es aquí? En edificio primera planta. Nos vamos con los que han venido. Aquí pájaro para unidades de tierra. Tengo que recogeros. ¿Dónde están los láseres? Abuelo, dile que se apuntan a dormir al cielo. Volviendo, Vasco, vamos a ir. El que está aquí. Y están abriendo fuego intensivo hacia el chico. No, que le digas que estoy haciendo intermitencias con el láser para que lo vea. Estoy informando, tenemos tres rehenes de cinco, o sea, dos objetivos solo. Apóyase. Es fuego pesado, no podemos abrir. Mando, de aquí, Ray. Norte hay algo. Venga, señores, comiendo este baño, estoy en las trazadoras. Cuidado. Si lo quiere, 90 grados hacia la derecha. ¿Dónde? Baja un poco.
por dónde estáis. Abajo lo están solicitando. Camino. ¿Quién necesita asistencia médica? A ver, ese abajo, ¿dónde estáis? No lo sé. Negativo, creo que tiene que subir vosotros también. Macho, yo sé que abajo no veo a nadie. Mando órdenes. Nos vamos, mantenemos. Mantenga, hay otro hombre. Aquí pájaro, recibe. Okay, voy a hacer la azotea. Tengo oportunidad. Voy a salir, suban y si no, me voy. Lima nos responde a Zuma que ha caído. Si no tienen más posibilidad de conseguir más objetivos, suban a la ley y escape. Y el resto que hay que tirar es por tiempo. Tengo un objetivo más. Un objetivo más. Objetivos acercándose desde el norte. Abuelo, Rey, confirma que no vamos a ir a ningún otro. Afirmo todo el mundo rápido arriba. No parece que va a entrar en bajada que suba. Vuelo contigo. Abuelo, hay que ir recibiendo. Múltiples hostiles al norte de la bajada. Abátanlos o caerá pájaro. Queda mucho tiempo a... ¿Subimos a Billy? No lo vayas a ver, nos quedamos por tierra. No seáis tan estrictos, coño. Dentro. Vale, dentro. ¿Estás donde, amigo? Me estoy subiendo, todo el mundo está subiendo. Mira, a ver si hay... Estamos acercando, el piloto tiene que bajar. Estamos acercando, el piloto tiene que bajar. Ah, carajo. ¡Sanitario! Repito, que hay dos pájaros. Todo el mundo. A los vehículos zona azul. Vehículos zona azul. A todas las unidades. Si queda alguien en la zona, zona azul, vehículos, vamos a salir en unos minutos. Un minuto. Un minuto. Vale, yo me estoy curando, abuelo. Subiendo, ¿no? Claro, que me has dejado aquí. ¿Por qué? Claro. Sí, que se ha herido, voy. ¡Ah, mierda! Ay, queda alguien con vida, por 50. Comuniquen. Afirmo. Que la azotea vemos unos cuantos. La sociedad la manda. Salimos por estación zona sur, si no te estamos copados, señores. Joder. ¿Cómo lo ven ustedes? PB aquí en Zotea. Tenemos múltiples heridos. Necesitamos una extracción urgente. Thank you.
Buah, adiós. Lo miro y digo, ¿por qué es el brazo? Bla, 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 bla. Siete tíos en el suelo abrazo, que no la hostia, fusilado. Vos corre. Oye, se puede ser alguien muy mal dado. Sí, sí, asómate. Asómate. Te has reconocido, Brados, la decías te has reconocido. Mira, ya. Qué rozado, tío. ¿Cómo ha caído? Con la escalera, es que no, no sé, pero yo llego arriba y digo, hostia, no nos dejan, ya estoy arriba. Hostia, pues se los va a cargar a todos. Qué héroe, tío, que me hace una metalla. Míralo, míralo. Joder. Hostia, con vos. Eso de que no se podía curar era porque teníamos el arma arriba, tío. Ya, es que esos cambios no hay que hacerlos. Y si se hacen, hay que avisarlos con más antelación. Aún así, es que es más complicado. Estamos acostumbrados a cargar y no es necesario. Joder, con Bob. ¿Habéis visto todo lo que se ha cargado, Bob? Siete se ha petado. Es el halo. Para vos esto es el halo. A ver, se puede hacer, jefe, pero hay que avisarlo con más antelación. Hay que avisar, tío. Hay que avisarlo y hay que hacer una votación. Esos cambios no lo puedes hacer porque te parezca mejor a ti. Eso es otra cosa. A ver, tengo que decir en defensa de quien lo haya hecho, que ha sido la comisión de addons, que sé que hace estas cosas, no es porque me apetece. No, es que no se sabe quién lo ha hecho. Pues lo debieron decir ayer y... Pues yo me he enterado esta tarde. Pues mira, yo me he enterado esta tarde porque me lo ha dicho Pesca, que si no, no tendría ni idea. No lo hacen esto en la campaña de invierno, esa de Reino. Hola, hola, hola. Los de Reino lo hacen, pero es que este tipo de cambios son cambios de la solo había que agachar el guardarse la espalda. No, no, y aquí habría que guardar el arma. No, guardarla no, Vasco. Agachártela o ponerte en la espalda. También hay que cambiar el sistema de juego. Ver, con agacharla. Ver, Vasco, en otros equipos, Vasco, los médicos no dan tiros. Yo he curado a unos cuantos y con nada. Están por detrás y simplemente curan a los equipos. Sí, he curado a unos cuantos. Sí. Yo te digo lo que ha dicho Pesca, y Pesca ha dicho bajar el arma o guardar el arma. Coño, que es lo que te acabo de decir ahora. El arma o guardarla. Bajarla, dos veces al control y ya está. Ya. No, curro, sutura no puede. Joder. No, negativo. Vaya masacre, tío. Buah. ¿Qué pasa? Pero que igualmente, sea lo que sea, esto hay que avisarlo aún más, tío. Sí. Estoy en línea. Venga, chicos, yo desconecto. Qué pena, tío, qué pena. La pregunta es, ¿por qué no explotó esa caja de municiones que está en el tejado cuando detonó el helicóptero? Porque estás en simulación. Ah, vale. Si no hubiera ido el edificio abajo. Pero Russo, de hecho, te llamaste...